¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón. Queridos fonavistas, el día de hoy les quiero compartir este cuadro detallado del segundo grupo de reintegros que va a iniciar, como ya sabemos, este martes 27 de agosto. ¿Ok? El lunes 26, o sea, mañana, se va a aprobar y publicar en el diario El Peruano este informe que aprueba el segundo. Eh, pago un, un segundo reintegro que se van a otorgar a los fonavistas que también el señor Jorge Milla en diferentes medios de comunicación indicó que va a estar referido a las personas que tengan 75 años a más o personas que puedan tener 50, 60 años también, pero que estén dentro del padrón del CONADIS. Entonces, vamos a igual manera a estar muy atentos el día martes, y bueno, desde mañana también que se publique para poder compartirles la información, cómo se estará realizando este nuevo segundo grupo de reintegros. Entonces, acá, como podemos ver en pantalla, te estoy compartiendo el cuadro en donde vamos a poder verificar. Cuáles son los rangos de los montos que se va a otorgar, dependiendo de la cantidad de fonavistas que han salido elegidos en este segundo grupo. Entonces, como podemos ver, tenemos este cuadro en donde indica la cantidad de personas con devolución. Muy bien. Cantidad de personas menores a 75 años. Cantidad de personas menores o igual a 75 y menores a 80. Eh, mayores o igual a 80 y menores a 85. Mayores igual a 85 y menores de 90, mayor o igual a 90 y menores de 93, mayor igual 93 años hacia adelante. Pues, ¿no? Entonces, lo que se ha verificado es que hay un total de 8,460 fonavistas que van a recibir entre 40 a 100 soles. Ojo, eso también va a depender mucho del total de aportes, pero también sé que ha habido mucha injusticia, ya que hay fonavistas que me han contactado al, eh, para los asesor asesoramientos correspondientes en donde me indican de que han aportado gran cantidad de años y les han dado una, una devolución que prácticamente es paupérrima y que no está de acuerdo a lo que ellos han aportado. Entonces, esto es algo que también la comisión ad hoc tiene que evaluar con mucha delicadeza. Muy bien, eh, tenemos un total de 41.000 fonavistas que van a recibir entre 100 y 500 soles, 38.000 fonavistas que van a recibir entre 500 y 1000 soles, 15.000 fonavistas que van a recibir entre 1.000 y 2.000 soles, 8.000 fonavistas que van a recibir entre 2.000 a 3.000 soles, 12.000 fonavistas que van a recibir entre 3.000 y 4.000 soles, 73.000 fonavistas que van a recibir entre 4.000 y 5.000 soles. 5.000 fonavistas que van a recibir entre 5.000 y 6.000 soles. 1.000 fonavistas que van a recibir entre 6.000 y 8.000 soles. 600 fonavistas que van a recibir entre 8.000 y 10.000 soles. 700 fonavistas que van a recibir entre 10.000 y 20.000 soles. Y 15 fonavistas que van a recibir más de 20.000 soles. Este segundo grupo de pago de reintegros está compuesto por 207.470 207, personas. Eh, Fonavistas. Entonces vamos a tener que estar muy atentos quiénes son las personas que van a ir saliendo en la página del Fonavi y vamos a estar también ampliando la información esta semana para ver si es que se está dando los pagos con normalidad. Muy bien. Igualmente si necesitan el cuadro o quieren verificar dónde está el cuadro eh, no hay ningún problema yo les puedo compartir. Así que cualquier nueva información se las estará eh, explicando en un próximo video. Espero que se cuiden mucho. Nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Chau, chao.